perdona. Si tú eras ajena. Vamos a ser felices. Apágala. Lo que toca. La vamos a hacer. ¿Qué te pasa? No. Perdón. ¿Qué haces acá? Nada, aquí, sentado nada más. ¿Por qué venís tocando? Perdón si te asusté, pan. No, yo por lo que tengo entendido, usted y yo no tenemos nada que hablar. ¿O no lo dijo así? Sí, usted. Va, entonces. No sé si vas a algún lugar. No, venía a buscarte a ti. Para pedirte disculpas. Sé que fue una tonta en haberte dicho tantas cosas sin saberlo. Y ahora se lo sabes. Ya lo sé todo. Hay que saber decir. Y el trato que tenía vos y Darwin era de que parece que se va a casar mami con él porque ya le pidió matrimonio. ¿Y qué más sabes? No sabes que te amo. Entonces, ¿por qué dudaste de mí? Decime. Si vos bien sabes que yo a vos te amo y te lo he demostrado una y mil veces. Sí, lo sé, pero, o sea, en ese momento pensé mal y disculpa si no te dejé que me explicara. Lo que pasa es que vos venís y comenzás a dejarte guiar por tu odio y todo, pues, y comenzás a analizar las cosas de otra forma completamente diferente. Según vos, solo porque tal vez pues te has topado con personas que no te han valorado, pensás que yo igual lo voy a hacer. Entonces eso es lo que vos pensás. Entonces, pues, te acercas ante mí y tal vez yo estoy haciendo algo y tú pensás que sí, yo tal vez lo que estoy haciendo pues es engañarte, y ese es tu problema. Vení siempre a tratarme de la peor manera cuando realmente yo no lo voy a hacer. Perdóname. Por favor, perdóname. Pero si yo lo hago siempre va a pasar lo mismo. Ya te dije, sé que fue una tonta. Perdóname. Directamente a mi serio. Pero mira, pues el problema es que vos no confías en mí. Lo que pasa es que no es que no. Vos no confías en mí. Sí confío en vos. Y sé que me porté de la peor manera. Igual, yo te pido disculpas, pues también me porté un poquito mal. Pero, o sea, imagínate si me hubiera sabido de que se trataba de Darwin y mi madre. Sí, mi amor, pero ya eso ya pasó. ¿Qué? No, ya he hecho yo otra. Ya me mucho enfermo. Igual. No tanto así. Pero bien. Sí, mi amor, en serio, te amo, créeme. Te amo un montón. Como de aquí, ¿a dónde dijiste? No, al otro lugar. No sé, pero bien, mi amor. ¿Ya están planeando las cosas para la boda? Pues supuestamente sí, ya están planeando eso de, no sé, de comprar, ya están planeando comprar. A mí me dijeron que sí, bueno, Darwin me comentó y a la vez pues me pidió disculpas, y eso era lo que estábamos haciendo nosotros, que me dijo él que iba a arreglar las cosas con mamá, lo iba a hacer de una mejor manera porque él sí quería algo serio y se iba a casar con ella y que iban a hacer felices por siempre y que no iba a haber nadie que los separara. Pues la verdad me alegro mucho por eso. Sé que no me siento así que diga, ¡ah, qué lamentable! Nada más pregunté por qué, pero bien. Pero qué tarde. Noemí, le voy a hacer la vida imposible donde yo quiero. Que no tiene que casarse. Qué desgracia, Noemí. Tuvo tramos en la casa y de tres en cada una de una. ¡Dios! Pero esto, Darwin, ¿sabes cómo voy a hacer? Porque me da cólera de lo que han hecho. Puchi, que hay. Ver con mis propios ojos.
Pero ya, si quiero, tuve un piano de mí. Lo bonito es que me haya visitado. Y yo tuve la culpa que la dejé. Si no la habría dejado yo conmigo, si viniera, yo le eché. Darwin, la vida no será algo que sea feliz. Feliz el Darwin no va a ser la vida con Noemí. Noemí va a pensar y cuando se les haga la vida de posible a ellos que se casen. Que me da cólera. Chico, de verdad que de oírlo, ¿qué día que se va a casar con Noemí? ¿Con quién se va a casar? ¿Qué digo yo? Y yo, me da, no sé, que me da cólera, da coraje de ver que. Yo dije, un día, a mí iba a platicar conmigo. A lo último, ¿no ha pasado a hacerlo de una forma diferente? No, no, que vale ser rápido, con Darwin. No, no se pudo. Pero la vida persona, imposible se le va a hacer. Ellos no van a tener una vida feliz. Por algo malo estás haciendo, pero igual. Yo tengo que felicitar a Noemi. Tengo que felicitar a Darwin, por cierto. Más aquí a este lado. Ni yo me lo saqué, sino que vuelvo acá. Disculpa, dijo, vaya, se lo meto de vuelta. No, así dejarlo porque pisaba. Bueno, yo no me he juntado lo bueno. Te lo voy a dar. ¿Y para qué? Hagamos cuenta y caso que digamos que te voy a pedir matrimonio, pero con una llave. ¿Me vas a llevar entonces? Sí. Esas son las llaves de mi corazón, así que cuidarlas. Porque pero no, sí. Son las llaves para mí, las llaves de mí. No, amor, son las llaves de mi corazón. Bye. Va, esas son las llaves de mi corazón y esas te pertenecen solamente a vos. Así que será. Sí, solo a vos, mi amor. En serio. Pero pues, mira, ya estás dudando nuevamente. Eso pregunta, es lo que te pasa. No, ya no, está. Solo era una pregunta, nada más, porque a mí me gusta. Me sí. Gusta que me lo digas. ¿Te gusta enojarme, mejor así? No. Vos sabés que cuando uno ama de verdad, solamente, pues, el amor, como dicen por ahí, es de dos. No es necesario tener amiguitos o amiguitas, ¿viste? Y muchas veces, hay veces que ambas personas tal vez pueden tenerlos, pero siempre y cuando los respetes, al igual que como yo también, pues, lo haría, pues, porque a mí no me gustaría que me trataran de esa manera, si tú tal vez lo estás haciendo. ¿Verdad que tengo razón? Sí. No es necesario tener amiguitos, como muchas personas lo dicen. Yo pero, tengo, pero son amigos y de lejos. Pero igual, mira, hagamos, ya no estemos peleando, ya. No, ya hacemos, yo. Está muy gordita. ¿Qué no dices? No, no. Y vamos, no, de verdad, nos quiere saludar a tu hermano, a tu carro. ¿Qué haces esa cabra loca, ay? ¿Cómo, cabrón? Menche, ¿qué pollo le pasa? Menchito. No, no, Menchito. ¿Qué le pasa, pues? Menche, ¿usted qué no ha tomado la pastilla hoy? ¿Ah? Se siente una cosa. Dígame, ¿qué le pasa, pues? Soy varón, pero no le cuento, che. ¿Y sabe qué? Que uno de varón... No, pues... sabe las cosas. Hay que entre uno mismo, que le quede que yo. Porque un varón no puede soltar así, como que fuera una hembra, le voy a decir así. No, es que amarrada la tiene. No. ¿Cómo es que la va a soltar? No, aquí uno no puede soltar nada. Es que usted me confunde, puchica. ¿Sabe por qué? Porque uno de que nació es varón. No, por eso yo soy varón. Y lo varón. Que le pase, lo pero que le pase yo uno, lo no que puede. Quiero es ayudarle, mencito. ¿Y cómo dígame, qué forma? Dígame, si usted tiene algo que ahí le está molestando, yo le echo la mano. No, no, Chepe, le agradezco bastante por lo que usted me dice que me puede ayudar en esto y eso no lo puedo pero contar. No me gusta verlo triste. ¿Sabe por qué? Mencho, mencho y mencho. Porque
como le repito, va, uno es varón. Por y lo eso, que menos puede andar yo uno. Yo soy varón, pero mira, ya anda como que la cabra es que, mal preñada, agarrando un palito para mire, acá. Chepe, es que yo solo, no sé yo, solo la... yo siento. Por eso, uno, como yo no siento, tal, yo tal solo... dicho, ¿verdad? Que uno, si sabe aquella cosa y si murió, hay que llevarlo hasta la tumba. De hecho, usted me está asustando hablando ¿cómo? De tumba, está. Yo ya no sé qué me le pasa. Que me no, quiere morir. Por mi... No, Mencho, no, no se me muera, Mencho. No, Mencho, no, no se no, muera. No, es que no me estoy muriendo. Ay, ¿cómo está me dando tumba? Un dolor que siento. Bueno, y me lo veo hasta el día que yo me muera, hasta la tumba. Pero ¿por qué no me dice por qué le duele? No, Chepita, no puedo. ¿Úlcera tiene? No, tampoco. No, ¿qué es lo que le pasa? No, esto sí no lo puedo decir jamás. Parásito. Solo Dios lo va a hacer. Solo Dios. De ahí para allá. No, Chepito, siento mucho, somos amigos. No, por eso, pero es que yo... comiendo tunquitos está usted, ¿no? No, no, Chepito. ¿Ah? Yo no. Como ve que mascaba, yo pensé que algo... Ay, es que esto jamás se lo voy a decir yo a usted. Pero ¿y si me doy cuenta más adelante? Bueno, tal vez por las 10, pero por mí no sale nada de aquí. Ay, Mencheto. Como yo dije, pues digo, Chepito, pero esto de mí no sale nada. No, me cuénteme, mire, no, cuénteme, Chepito, pochica, qué barbaridad. No entendió que lo amo. Yo le dije que lo amaba y que el único hombre que amaba y que voy a seguir amando, pues me lo entiende. Es que está lindo. Es que mire, Chepito, sin nada Dios venderlo. ¿Somos amigos? Sí, somos amigos. Y yo la amistad no me gusta perderla con nadie, porque yo, así como ve, soy amigo con cualquierita. Uh-huh. Yo encuentro a otra gente que no conozco, me habla y me da plática, platicando. Pero usted me confundió, me habló que le pasa algo. Me habló de la tumba. Hoy me está hablando de amigos. ¿Sabe qué es lo que le pasa? Por la falta que me quiera contarme. ¿Sabe qué es lo que le pasa, Chepito? No se sentí mal, ya le dije. Uh-huh. Es mi amigo. Pero sí. Yo quisiera que mejor agarrara camino y se fuera. Ah, usted me está corriendo, man. Pero no se sienta mal, pero ya le dije, somos amigos. No, Mencho, usted me está corriendo, qué sí. Barbaridad. Ahí está el camino. Mire, Mencho, ¿por qué no mejor los vamos los dos? Pues vamos los dos. Pero no me llega lo que se está haciendo. Usted vaya para allá, viejito. No, Chepito, para allá, va, vaya. Mire, pues, óigame lo que le estoy diciendo. Pues, ¿eh? Es que yo, el Matías, es que para que usted saliera. Ya váyase, me mejor, no me quiero ya. Qué barbaridad. Y yo tratándole, y le pasa a uno con darte buena fe. Y me dice, andate, que no es correr lo que no es que. Un chico, creo que es loco. Voy a estar viejito, ¿no? Qué barbaridad. Le voy a decir mi amor porque es mi amor. ¿Cuándo? Pues claramente no es tanto. Pero por ahí en el camino me encontré a mi hijito, como que lo contaba, que era algo obligado a venir. Pero con la sorpresa de encontrarlo, como que cambia la cosa. Y la verdad que sí necesitaba verlo. ¿Para qué? Para decirle que ya no aguanto más. Pero... Y decirle que la amo y que por estos días he visto que ha sufrido mucho estar lejos de usted y no es así, pues. Nos casamos para luchar, para... Pues sí, pero ¿quién comenzó todo esto? No fui yo. No, pues lo voy a aceptar, que fui yo, pero entonces acepte mi disculpa, perdóneme y luchemos por nuestro amor. Me cuesta, entiéndame. Sí, yo sé que le cuesta. A mí me costó también aceptar que la vida es con esta vez.
forever, como pero le dije no la otra. No estábamos haciendo nada malo. Por eso, pero fue una confusión, igual usted se confundió conmigo. Entonces, dejemos el pasado atrás. Yo sé que cometí mis errores, y yo la vi a usted con Estuardo, pero ya. Y sigue con lo mismo, si viene a hablar de eso, pues. ¿Ah? ¿Hablar de qué, pues? Que si viene a hablar de lo mismo y de lo mismo y viene a hablar de Estuardo, pues para qué entonces no, está hablando. Pues mire, mire.